Hola, soy Cristóbal McIntosh, tengo 32 años. Soy psicólogo, soy actor y en los últimos años me he dedicado a trabajar con niños y adolescentes a partir del teatro. Yo elegí ser cuentacuentos porque en algún momento me fasciné con los cuentos. Elegí trabajar con los cuentos tradicionales porque son mensajes muy antiguos que se han transmitido de generación en generación. Uno de los personajes más reconocido y recordado de los cuentos tradicionales es la Caperucita Roja. Después de leer varias versiones de este cuento, comencé a notar que esta historia tenía una lección de trasfondo y que tenía que ver con el autocuidado. La Caperucita es una niña que se va al bosque, interactúa y confía en un extraño, el lobo. El lobo es un personaje que se muestra muy amable y seductor, que lo que hace es engañar a la Caperucita para comérsela. Esta situación de engaño ha ocurrido innumerables veces a lo largo de la historia. ¿Cómo hacer entonces para que las niñas y niños de hoy se identifiquen con este personaje y aprendan de su historia? ¿Cómo empoderamos a nuestras niñas y niños para que puedan cuidarse y para que puedan defenderse de quien les quiere hacer daño? Estas son las preguntas con las que se inicia el proceso de contemporaneización de la Caperucita Roja, que dará nacimiento al cuento María de Lourdes, alias Caperucita Roja. Los invito entonces a conocer un poco más lo que ha sido este trabajo como cuentacuentos, y específicamente a acercarse a esta increíble aventura que fue el Teatro de Cuentos Cruza los Ríos, con el cual visitamos numerosas escuelas rurales de la región, conociendo una diversidad de niños y niñas que nos recibieron siempre con mucho cariño y entusiasmo. Sí.
hacen cuentacuentos. ¡Cuentacuentos! ¡Yo sí! ¿Y usted nunca ha escuchado un cuento? Que cuando yo tenía así la edad de ustedes, iba a la escuela, escuché muchos cuentos que escuché y después muchos cuentos que leí. Y muchos cuentos quedaron acá en mi cabeza dándome vuelta y yo me empecé a imaginar cómo serían estos cuentos. Y después con el tiempo me encontré con mi maleta. Que me acompaña siempre y que me ayuda, con la cual vamos contándole cuentos a los niños. Vamos a empezar con lo que nos reúne aquí. ¿Qué son? Libros. Los libros. Pero no solo los libros. En este caso, nos reúnen los cuentos. Que la Caperucita Roja, como nosotros la conocemos, en verdad se llamaba María. Y era una niña muy simpática. Otra cosa que a María le encantaba hacer era ir los martes y los jueves por la tarde, después de ir a la escuela, ir a sus clases de artes marciales y defensa personal. ¡Ya! Pero María se tenía que poner todos los días ropa con flores y me cargaba las flores. ¿Qué es esto? Un vaso. Un vasito chiquitititititito. ¡Qué raro! A ver, vamos a seguir investigando, a ver si tenemos alguna pista. Una cucharita. Y antigua, del año de la cocoa. ¡Qué raro! A ver. ¿Será de un músico? No. No, se espera, no. A ver, vamos a seguir investigando, a ver. ¿Azúcar? Hijo, hierbas medicinales, que huelen exquisitas, ¿no ves? Huelan, qué rico. Sí, son hierbas medicinales. Y buscó y así se fue acercando a lo que ocurría ahí, que era un leñador. ¡Ay! Este árbol está perfecto para ser cortado esta leña. ¿Pueden imaginar ustedes quién era? ¡Lobo! Ah, así es. Este ser estaba escuchándolo todo. Pero, abuela, ¿te pasó?
pasaste! ¡Mira esas uñas que tienes tan grandes y sucias! ¡Bien cochina, pues, abuela! ¿Cuántas veces me has dicho tú que no tengo que cortar las uñas, ¿ah? ¡Ay, no, mijita! Es que me las dejé porque... ¡Ah! ¡Para hacerte cosquillas! ¡Mejor, mi amor! ¡Ay, abueli! ¡Qué bacán! ¡Gracias! ¡Abuela! ¿Pero qué onda? ¿Te pasaste? O sea, ¿qué dientes más grandes tienes? ¡No! Ah, ¡es que soy! ¡Para comer! ¡Mejor! Y el lobo se le tira arriba a la caperucita y la caperucita queda muy, muy ágil. ¡Ah, lo alcanza a esquivar! ¡Y corre, y corre por la casa! Pero el lobo... La persigue, hasta que llega un momento en que la caperucita queda atrapada atrás de una pared y ya no tiene dónde arrancar. No, por favor, y el lobo se le viene encima. En eso está, imagínense a la caperucita, se le venía el lobo encima, cuando en eso llega nuestro amigo, Yoleri, que venía a dejar la leña para la abuelita y se encuentra con este espectáculo. ¡Métete con uno de tu tamaño, lobo desgraciado! Tira las leñas por ahí y... empieza un enfrentamiento entre el leñador y el lobo. Y ahí el lobo está. Cuando entra María calladita, María Lourdes atrás, y le hace una llave inmovilizadora de sus conocimientos de Lao Sha Ouak. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Ay! Y el lobo con mucho dolor ahí no puede. ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame, cabra chica, por favor! ¡Ay! ¡Suéltame, María! ¡No lo voy a soltar! ¿Te crees que porque yo soy chiquitita y me veo indefensa, tú puedes venir, ¿ah? Y hacerme daño y comerme cuando tú quieras? ¡No! ¡Olvídalo! ¡Te vas inmediatamente de esta casa! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Vete fuera, fuera! Esta, queridos amigos, es la historia de María, alias Caperucita Roja. ¿Un aplauso? ¿Qué les pareció? ¿Sabes lo que son las calcomanías? ¡No! ¡Los sí. stickers! ¡Sí! Ya, parece que se le apuntan. A ver, vamos a hacer una fila por acá. Van a poder elegir en... Aquí. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿Caperucita? ¿Caperucita? Caperucita. ¿Y usted? Caperucita. ¿Y usted? Torcuato. ¿Y usted cuál quiere? ¿Torcuato o la caperucita? ¿Cuál le gusta más? ¿El hijo? ¿El que más le gusta? El mayor.